En el capítulo anterior, vimos que en el pasado el cáncer regresó a la vida de Hugo López, aunque este no quiso darle la noticia a Luismi para no arruinar su felicidad, y que en el futuro Luis Miguel aceptó vivir junto con su hija Michelle. Y ahora sí, sabiendo todo esto, Luis Miguel, la serie, temporada 2, resumen del capítulo 5. Empezamos el capítulo con Hugo López volviendo a casa y abrazando a su esposa, mientras su chofer, que ya sabemos que en el futuro será el representante de Luismi, los ve. Vemos también que la abuela de Mickey habla con este para que los deje ver al pequeño Sergio, aunque Luis Miguel no está muy convencido. El chofer va con Patricio a contarle la noticia de que Hugo López morirá pronto, diciéndole que esa es su oportunidad para volverse el máximo representante de Mickey. A Luis Miguel se le presenta la posibilidad de grabar con Frank Sinatra, pero le avisan de último momento, así que tiene que apurarse. En el futuro, Luis Miguel y su hija pasan tiempo juntos. Él le dice que su tímpano ya ha sanado lo suficiente como para intentar volver a cantar, y brinda con su hija por ello. Michelle se alegra por él, pero le pide que le prometa que no va a volver a desaparecer de su vida cuando vuelva a la cantada, además de decirle que la invitaron a una fiesta. Luis Miguel no solo le da permiso, sino que además le da dinero para que se compre lo que quiera para llevárselo a dicha fiesta. En el pasado, vemos a Luis Miguel llegando con Frank Sinatra, quien lo recibe gustoso. Luismi trata de ser humilde ante él, pero a Frank no le interesa eso. Él lo que quiere es verlo probar su talento. Luis Miguel toma prestado un piano que tienen en el lugar y se pone a cantar para él. Al principio no vemos a Frank muy convencido, pero al final termina cautivado por su canto. Vemos a Hugo y Patricio hablando sobre que Frank aceptó cantar a dueto con Luismi, aunque deben ser discretos y no dar la noticia, pues eso le concierne al equipo de Frank. En el futuro, Mauricio se disculpa con la chica que está checando las finanzas por haberla tratado tan mal los últimos días, mientras que en el pasado, Luis Miguel va a buscar a su exnovia Erika, pues quiere festejar con ella su logro con Frank Sinatra. Erika no parece convencida al principio, pero Luismi le recuerda que antes de ser pareja, ellos fueron amigos, y le dice que no quiere perder esa relación con ella. Sergio y su abuela pasean juntos en un parque, mientras que el Doc, un trabajador de Mickey, los vigila de cerca. La abuela le mete cizaña a Sergio, diciéndole que Mickey no lo deja cantar porque le tiene envidia. Hugo López tiene una conversación triste con su esposa, recordando viejos tiempos. Luis Miguel, ya borracho, intenta reconquistar a Erika, y como es Luis Miguel, pues claro que la termina seduciendo. A la mañana siguiente se siguen dando besitos, pero entonces Luis Miguel recibe una llamada donde le dicen que alguien filtró la información del dueto con Frank Sinatra, por lo que el representante de este último se enojó muchísimo y ya no le responde las llamadas a los trabajadores de Mickey. En el futuro, Luis Miguel se prepara para volver a cantar, mientras que en el pasado, Luis Miguel aparece súper enojadísimo con sus trabajadores por lo de la información filtrada, además de preguntar por Hugo López. Al parecer, Luis Miguel aún no sabe que su cáncer volvió, y uno de los trabajadores le dice que él no puede decirle qué pasa con Hugo, que debe hablarlo con él directamente. En el futuro, Luis Miguel no puede alcanzar la calidad de voz que tenía antes, así que tiene que volver a grabar una y otra vez, pues quiere que la canción quede perfecta. Además, vemos que Michelle le habla a Mauricio pidiéndole ayuda. En el pasado, la esposa de Hugo recibe a Luismi y luego lo lleva con este. Luismi lo ve en una silla, cansado, y luego se sientan a hablar juntos. Hugo López le dice a Mickey que trabajar con él fue lo mejor que le ha pasado en su vida, además de confesarle por fin lo del cáncer y que está muriendo. Luismi quiere llevarlo con más médicos, buscar una solución, pero Hugo dice que ya está resignado a su muerte. Se despiden con un abrazo débil pero muy emotivo. El chofer, llamado José Pérez, habla con Patricio, y vemos que fueron ellos quienes filtraron la información sobre el dueto con Frank Sinatra y se burlan entre ellos. En el futuro, vemos a Michelle en el auto de Mauricio, el representante de Luis Miguel, que es 20 años mayor que ella. Los vemos bromeando y luego él le presta su saco para que lo use de cobijita y la invita a desayunar. Luego, Luis Miguel recibe a Michelle en casa como si nada, mientras que ella le reclama porque no le contestó el teléfono cuando lo necesitaba, y fue por ello que tuvo que llamar a Mauricio. En el pasado, Erika recibe la noticia de que el manager de Mickey falleció. Ella quiere ir con Luismi para acompañarlo en su duelo, pero su amiga le aconseja que no lo haga, pues Mickey puede malinterpretar las cosas y pensar que quiere volver con él. Vemos que Patricio le da el pésame sobre la muerte de Hugo a Alex, otro de los trabajadores de Mickey, pero lo vemos más preocupado por el dueto con Frank Sinatra que por la muerte de Hugo. Luis Miguel despide a quien fuera como un segundo padre para él, junto a la esposa de Hugo y su pequeña hija Michelle. Está devastado.
Patricio habla por su cuenta con el representante de Frank Sinatra, aunque este le dice que no le corresponde a él hablar sobre el dueto. Sin embargo, Patricio logra ablandarle el corazón hablándole de la muerte de Hugo López y diciéndole que antes de hablar del dueto, lo que quiere es disculparse sobre la información que se filtró. La abuela de Luismi también va al funeral, aunque este no la recibe con muchos ánimos. Ella lo amenaza con quitarle a Sergio y le hace saber que lo que en verdad quiere es dinero, pero Luis Miguel le dice que antes prefiere darle todo su dinero a sus abogados para que la hundan a ella. Luego de pasar ese corajote con su propia abuela, que no respetó su luto, Luis Miguel vuelve al funeral. Vemos que Patricio logró recuperar el dueto con Frank Sinatra, aunque Alex le advierte que ya sabe que fue él quien filtró la información en un primer momento. Patricio intenta mentirle a Alex también, pero este no se deja engatusar por sus palabras. Le dice que no lo corre en ese momento porque una parte de la compañía fue comprada por otra persona, lo que supone que Patricio también tendrá que irse tarde o temprano. Este último se queda sin palabras. En el futuro, la chica de las finanzas habla urgentemente con Luismi, pidiéndole que le autorice un viaje a Perú porque tiene sospechas de que sus representantes le han estado robando dinero. Antes de que se vaya, Luis Miguel le pregunta cuánto tiempo llevan robándole, pero ella le responde que todavía no sabe, que aún necesita confirmar más información. En el pasado, vemos a Luismi grabando con Frank Sinatra, siendo el único cantante latino que logró hacer una colaboración en ese disco del reconocido artista. Y aunque sabemos que es uno de los logros más grandes de su carrera, vemos que no puede disfrutarlo como es debido por todo lo que está pasando en esos momentos de su vida. Fin. Si te gustaría ver los resúmenes de los próximos episodios de Luis Miguel, te invito a suscribirte y a darle a la campanita para no perderte eso ni los demás contenidos sobre la serie que estaré subiendo en las próximas semanas. Que estés bien, hasta luego.